vaya que está linda la noche, oiga. Como todas mis noches del Quina. En estas noches tan relindas, yo me siento a observar el cielo, este manto estrellado que me cubre la cabeza. Si es que yo no estoy una presa, pues, yo estoy libre en esta vida y en este valle. Y mientras observo, veo una que otra estrella que titila y titila. De repente, una que otra ¡fium! Se tira en picada a la tierra. Y yo al tiro me tapo los ojos. Y lo hago desde niña, rogándole a esa estrellita lejana que me escuche mis plegarias. Que a mi valle me lo cuiden y no me le hagan más daño. Y me lo mantengan así, como fue ayer, como antaño. Con los ríos fluyendo y regando toda mi tierra. Y estos huertos del Quino, que pucha que se han ido perdiendo, oiga. Por este llamado monocultivo, que tanto daño también nos ha hecho. Manténgame mi valle, estrellita, mi cielo maravilloso. Abrigador. Ay. Me deja muerta este brasero, hija. Pero pucha que fiel y abriga. Cuando yo recorro las noches del Quina, yo salgo a pasear por ahí a tirar chala. No le tengo miedo a nada. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un apu protector, una mairecita que me cuida a mí y a todos los que vivimos aquí, pues. Es mi mamayuca querida, mi montaña, que se empina como una madre amorosa, protectora, que nos arrulla y nos observa todo y nos cuida. Así yo salgo a recorrer sin ningún temor a nada. Y en esos recorridos, mire, fíjese que andaba yo y un día caminando me sentía muy cansada. Me estaba haciendo vieja, dije yo. Me dolían los huesos, me dolía la espalda, me dolía todo, fíjese. Estaba muy triste yo, porque yo soy bien patiperra. Dije, no voy a poder andar más por ahí chalupeando. Pero sentí una energía que me venía del mamayuca, oiga, y me hizo sentir un sonido que me dejó impresionada. Yo escuchaba así, pum, 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 pum. Oiga, yo decía, ¿de dónde viene esto? Ahí sí me asusté un poco, le confieso. Y resulta que era mi corazón que latía fuerte. Y entonces yo empecé a escuchar este sonido y me empecé a dar cuenta de que este corazón latía por el impulso de la sangre que corría por mis venas. Y cuando yo vi esto, sentí una energía en el cuerpo y me lancé tranco abajo a caminar, oiga. Y de repente yo, caminando ahí, llegué a la orilla del río, fíjese. Me saqué la chalupa y metí las patitas al agua, oiga, que estaba helada. Pero eso era como una energía que me daba a mí. Porque el río trae esa magia, pues. Y ahí, observando este caudal que corría, yo me di cuenta que este río eran las venas de mi valle que lo hacían latir. Así como las venas hacían latir mi corazón. Y éramos uno solo. Yo y mi valle, mis venas y ese río. Cuidemos el agüita. Cuidemos ese tesoro que tenemos. No por mí quizá, si a mí ya me queda re poco. Pero por todos los demás que vienen atrás de uno. Que no se vaya nuestra agua.
que es la sangre que nos hace latir la tierra. Escuchen a la abuelita Nina. Ciertos años que ha vivido, pues. Escúchenla. Hola, soy María Paslillo, actriz de acá del Valle de Elqui, Vicuña. Pertenezco a la compañía La Brujilda. Bueno, y espero que les haya gustado lo que han visto de mi trabajo. Este es un personaje que se llama la abuelita Saturnina Rivera, que es un personaje que nació casi sin querer queriendo por la invitación de una amiga bailarina a su muestra. Y un personaje que se ha transformado en un personaje muy querido para la compañía, el cual hemos ido trabajando más, ya que ella es una abuelita elquina que habla y pone en valor cosas propias de nuestro valle. Entonces me gusta mucho trabajar con ella y agradezco mucho a la Corporación de Cultura por la invitación. Y también quiero dar las gracias a mi familia, que está también detrás de todo esto, y a Vladimir Rivera, mi compañero, que es el músico que interpreta la música que ustedes escucharon en este número. Así es que muchas gracias y espero verlos nuevamente.